No es porque haya nacido en el corazón de limón. No es porque de niño decidí aprender a tocar violín, cuando nadie a mi alrededor entendía la razón. No es porque a los 17 me fuera a vivir lejos de mi familia, siguiendo el sueño de convertirme en ingeniero. No es porque hace un año haya empezado a bailar y ahora esté en escenarios que nunca me hubiera imaginado. No es porque sin graduarme aún ya puedo contribuir a mi comunidad. Si se preguntan por qué aquí me hacen sentir en casa, no es por todo lo que he hecho, sino por lo que soy. Soy Ulacid. Welcome. We are glad you can make it. Just a few housekeeping reminders before we begin. In the case of an earthquake, avoid panicking. Remain calm and do not rush for the exit. Please stay low, cover your head and neck with your arms and hands. Please silence your cell phone and laptops. Refrain from text messaging or taking calls. All events and lectures are being web streamed or filmed. Please stay in your seat during the entire session. If you need to leave early or arrive late, please find a seat close to the back exit. Refrain from eating, drinking, and chewing gum. Clean up after yourself and recycle your trash. Do not leave your personal belongings unattended. Check for lost and found for forgotten items, or better yet, rent a locker and keep your valuables safe. Is this a Green Seal event? Do not forget to confirm your attendance upon entering and exiting the auditorium for credit. Tell us how we are doing. Fill out the short survey when prompt to do so. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos. Como parte del compromiso que tiene ULACID con la búsqueda continua de la excelencia académica, los esfuerzos de internacionalización y las metas de investigación, presentamos en el evento de hoy en la noche el trabajo del doctor Álvaro Salas Castro sobre percepciones de las alianzas público-privadas en Costa Rica. El doctor Salas ha colaborado con ULACID como profesor visitante. Cuenta con un doctorado de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse en Nueva York. También tiene un bachillerato en Relaciones Externas, un bachillerato en Derecho, una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Cornell y una maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas, Economía y Desarrollo Sostenible de INCAE, donde fue destinatario de la beca Líder para el Cambio. El doctor Salas se desempeña actualmente como miembro del programa en Política de Infraestructura en la Universidad de Cornell. Tiene experiencia previa como oficial de desarrollo de negocios en un bufete de abogados corporativo, como gerente general de una empresa de seguros en Panamá y como consultor académico e investigador para el Banco Interamericano de Desarrollo. También ha laborado en Grammen Creative Lab, que es una importante firma de capital privado en América Latina, y para el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. El doctor Salas es fundador del Democracy Lab y en la actualidad forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos. Su trabajo y artículos de opinión han sido publicados en el informe de la Conferencia Global del Foro Económico Mundial, en el marco de alianzas innovadoras público-privadas para el desarrollo inclusivo en América Latina, en el Huffington Post, en Morocco World News y en el periódico La Nación. En su tesis doctoral, el doctor Salas explora las percepciones y creencias de los tomadores de decisiones, funcionarios públicos y entes interesados que participan en las políticas de infraestructura de transporte y las alianzas de infraestructura público-privadas. En particular, en su investigación indaga sobre las prioridades, las áreas de contención y consenso
y las vías y estrategias que pueden emplearse para apoyar una implementación efectiva de la política de transporte y las alianzas público-privadas. Utilizando la metodología Q, que consiste en un enfoque cuantitativo cuyo objetivo es explorar y comprender las percepciones subjetivas de las personas, opiniones y creencias sobre cualquier tema, el Dr. Salas realiza un análisis exhaustivo para determinar cuáles estrategias se pueden emplear para respaldar la implementación efectiva de la política de transporte y las alianzas público-privadas. Sus resultados sugieren que, si bien Costa Rica enfrenta muchos desafíos en términos de infraestructura, existen opciones para avanzar, teniendo en cuenta el papel crucial que deben desempeñar las políticas de infraestructura y transporte en la promoción y mejora del desarrollo y la competitividad en Costa Rica. Así que, con estas palabras, le doy una gran bienvenida a don Álvaro, bienvenido a la CIT, y un aplauso para nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. ¿Escuchan ahí atrás? Sí. Excelente. Vamos a empezar, gracias, brevemente comentándoles sobre el Democracy Lab y haciendo un poquito aquí la conexión con nuestras pantallas. Vamos a ver. Les voy a contar primeramente la agenda de hoy. Vamos a hablar sobre el Democracy Lab, que es una fundación de participación ciudadana en políticas públicas complejas a través de la diseminación de información y canales alternativos. Lo segundo es, les voy a presentar brevemente los hallazgos del estudio empírico que hicimos de la mano de diferentes actores en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y finalmente pasaremos a un panel con expertos en diferentes áreas, principalmente en alianzas público-privadas, transporte, legislación, políticas públicas e impactos de inversión. No soy un experto en infraestructura, ni en transporte, ni en movilidad. Los expertos van a estar en el panel. Mi área de investigación es la economía del comportamiento, la toma de decisiones y la gobernabilidad, y lo apliqué un poquito a este caso. Así es que empecemos de una vez con el Democracy Lab. Lo que estudiamos en la fundación son estos temas. Los tengo la presentación en inglés porque hay miembros de la comunidad estudiantil de intercambio, y para que sigan un poquito tal vez la línea con mi narrativa. Y finalmente, hay tres invitados de Nueva York el día de hoy, así es que lo voy a manejar de esta manera. Pero lo que queremos atacar es la desigualdad, la corrupción, la falta de confianza, la falta de participación ciudadana y finalmente ese gap que hay en el acceso de información en la parte digital, tanto de lo urbano como lo rural. Vamos a ver ahí. Vamos. El objetivo es, de la fundación, darle a los ciudadanos la cantidad y la calidad posible de información para que puedan participar activamente en su gobernanza. Y creemos en las políticas públicas basadas en evidencia empírica para el proceso de toma de decisiones. Finalmente, somos un grupo bastante diverso donde hay poetas, músicos, rockeros, modelos, arquitectos, empresarios, estadísticos, ingenieros, para poder entender y atacar los problemas estructurales que afectan a nuestra democracia y la gobernabilidad de diferentes perspectivas. Estudiamos las perspectivas. Somos diferentes porque somos ciudadanos centristas. Nuestro cliente final es el ciudadano, es cada uno de ustedes. No son universidades, no es la Asamblea Legislativa, no es el sector privado, es el ciudadano per se para que se involucre activamente en democracia. Participar en ciudadanía no es ir a votar cada 4 años, es estar activo y vigilar constantemente los procesos que se están dando. Somos relativamente diversos, tanto en el scope de nuestro trabajo como en el background de nuestras actividades interdisciplinarias y de donde venimos. Y finalmente nos enfocamos no solo en la producción de conocimiento a través del método científico, pero en la diseminación de la información. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Por qué? Porque la producción de conocimiento la hacemos igual que todos los científicos. Hay causa, efecto, hay hipótesis, hay un método, un marco conceptual. Pero la diseminación de la información, tratamos de utilizar diferentes alternativas y en eso es donde le quiero contar un poco lo que hemos estado haciendo. Hemos tenido diferentes publicaciones en el Foro Económico Mundial, en libros, en chapters, en Gran Bretaña y en diferentes centros como el Centro de la Presidencia del Congreso de los Estados Unidos y son muy técnicos, el lenguaje es muy alto, muy elevado
Y hay veces que el ciudadano no puede entender esos tecnicismos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es crear un canal donde podamos llevar un proceso legislativo, por ejemplo, o una reforma electoral, a que los ciudadanos la entiendan de una manera accesible y que sea en igualdad de condiciones. Y para eso vamos a utilizar diferentes mecanismos, desde festivales de arte, moda, música, diseño, donde podemos articular diferentes presentaciones, no solo la parte académica, sino también la parte de tecnología, para poder lograr diferentes casos e impacto, involucrar a la ciudadanía en esos temas. Algunos de los casos que estamos trabajando son los de creación de capacidades. Este empezó con la administración de la presidenta Laura Chinchilla y culminó con la presidencia de la administración Solís. La vicepresidenta Nalena Chacón, la Universidad de Cornell y el Democracy Lab hicieron un proyecto piloto para becar a 25 estudiantes panameños y costarricenses en estudiar políticas públicas en tecnología, innovación, design thinking. De hecho, aquí hay dos recipientes de esas becas ya graduados que volvieron a Costa Rica a aportar. Eso fue un caso que diseñamos y lo llevamos a puerto. Trabajamos con diferentes actores, desde la academia, el sector privado y diferentes fundaciones. El segundo caso que hemos implementado en la parte de diseño fue gracias al liderazgo de doña Margarita Ardosia y al liderazgo de la doctora Silvia Castro, donde se hizo un fondo de becas para refugiados nicaragüenses acá en Lulacit. Acá en estas mismas aulas se diseñó y se implementó este proyecto, y si no me equivoco ya hay más de 20 estudiantes acá becados del proyecto HUG, que es Humanitarian University Grants, y fue a través de una alianza público-privada donde humildemente pudimos aportar nuestro granito de arena gracias al liderazgo de estas dos personas, de doña Margarita y de la doctora Silvia Castro. El otro proyecto que estamos trabajando es el proyecto de un backpack de conectividad, se llama INCOM. Este backpack lo que hace básicamente es conectarse directamente a un satélite, crea un domo de 400 metros y adentro de ese domo todos los devices que están adentro, sean tablets, teléfonos o computadoras, son conectados, y la idea es, con el Ministerio de Educación Pública, gracias al liderazgo de don Luis Felipe Dobles, que hoy nos acompaña, buscar proyectos en zonas indígenas para poder conectar a esas escuelas y que puedan tener el acceso a la información y a los datos que tienen las escuelas del área gran área metropolitana. Aquí tengo a mi hija como modelo porque el presupuesto es bajo, pero la idea de esto es básicamente llevar conectividad inmediata. Ahora, ¿dónde pueden entrar los estudiantes de la ULACIT y los diferentes investigadores, tanto de nuestros partners académicos como ustedes mismos, en ver qué uso se le puede dar a este backpack? Por ejemplo, los park rangers en la Isla del Coco, para el tema de aleteo a los tiburones, imagínense los ya conectados, donde puedan distribuir información que en este momento no la tienen. En términos de desastres naturales, cuando pasa Cinchona o todos estos temas, para poder comunicarse y poder llevar ayuda inmediata. Entonces, todas estas cosas se pueden ir investigando y explorando, y lo estamos haciendo a través de alianzas público-privadas. Finalmente, hay un caso futuro que estamos en este momento desarrollando con la firma de arquitectura Boyd, donde hay 800 estudiantes, estos en zonas principalmente rurales, donde no tienen el acceso a infraestructura per se como la que tenemos en este momento para poder estudiar, aprender y generar estos recursos y estas plataformas. El proyecto se llama MAR, Módulos Autosuficientes Rurales, y lo que se quiere llegar es, como no hay infraestructura, poder articular espacios donde la educación, el intercambio comercial y centros de acopio de emergencia puedan tener un mismo espacio geográfico. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay clases de lunes a viernes, donde los estudiantes pueden aprender diferentes temas en Montessori, Aleaglia, Stuyvesant, cuando no se esté utilizando esa infraestructura, la capacidad se puede utilizar tal vez para ferias artesanales, para intercambio comercial, o cuando hayan desastres naturales, poderlos utilizar en temas de emergencia. En este momento hay un proyecto piloto que está llevando la firma Void para crear esto. El costo es de $50,000 para los prototipos, y la idea es poder dotar de infraestructura para generar capacidades técnicas y analíticas en estudiantes de diferentes edades, tanto niños como adolescentes, como no tan adolescentes, y adultos también mayores. Si quieren hablar un poquito más de este proyecto piloto, de hecho ahí está la firma Void por acá, Ricardo Sevilla, si puede levantar la mano, pues si quieren conversar con él. Pero es un proyecto que puede tener altamente impacto, ya hay varias fundaciones involucradas y es interesante lo que se está haciendo. Ahora entramos ya con ese abrebocas de lo que hace el Democracy Lab, cómo trabaja en gobernabilidad, cómo crea este tipo de alianzas. Hoy les voy a presentar un caso de estudio que generamos diferentes actores que están aquí hoy presentes. Y antes de empezar, quiero darle un agradecimiento muy especial a la ULACIT, especialmente a la doctora Silvia Castro por el espacio.
Realmente es un honor estar aquí. Y a don Roberto Artavia, quien fue principalmente, doña Marcela Cuadra, de los principales supporters en este proceso. Llevo 8 años fuera, acabo de regresar a Estados Unidos para estar aquí con mi hija Valentina, y era porque andábamos haciendo este proyecto de investigación que se sacó adelante. Finalmente, agradecer a los panelistas y a los expertos que están aquí el día de hoy, a doña Margarita Ardocia y a la Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos por sus esfuerzos para becar a los refugiados nicaragüenses que el día de hoy nos acompañan, a los amigos, a la familia, a los miembros del Democracy Lab, fellows, junta directiva, profesores, el cuerpo estudiantil de la ULACID y finalmente y muy especial a mi hija Valentina por la paciencia el último año de estar aquí para terminar esta investigación. Y con esto les cuento un poquito el problema. Don Roberto siempre nos ayuda a visualizar y a conceptualizar las cosas en cuál es el problema, y este slide por alguna razón está saliendo un poco distorsionado, pero básicamente les cuento los infográficos. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? 6 de cada 10 ciudadanos pasan básicamente más de 8 horas en un vehículo por semana. Imagínense en términos de productividad lo que eso significa. Ustedes podrían estar tomando clases, aprendiendo un nuevo idioma, haciendo algún deporte. Sin embargo, se están dando también efectos colaterales. Ambiente, economía, segregación y clusterización urbana. La gente no se puede mover así de fácil para vivir cerca del trabajo. Y tenemos otros problemas económicos y macroeconómicos que hay que ir atacando. Para esto, hay que entender los datos. Y vemos que Costa Rica ha venido rezagada en infraestructura, en inversión, y ahora el doctor Luis Guillermo Loría, que es un experto en estos temas, va a expandirse en esto. Y es importante darnos cuenta que estamos con nuestros competidores actuales, locales y más directos, casi que 2%, 2 puntos porcentuales del PIB atrás de lo que deberíamos invertir. Y esto solo para enseñar una tendencia. Hay 90 carros nuevos en la calle, todos los días. Y no hay acceso para motocicletas o vías o para bicicletas. ¿Qué es lo que lo genera esto? Básicamente, lo que, como dicen los gringos, un perfect storm. Y se han puesto entre los movimientos ciudadanos un poquito más violentos, para decirlo elegante, en cuanto a los temas de alianzas público-privadas y de concesiones públicas. ¿Por qué? Bueno, los esfuerzos de Costa Rica para ser un país en proceso de desarrollo e insertarse a la OECD han sido apostarle a la atracción de inversión extranjera directa. Intel, por ejemplo, representa casi un 5 o 6% del PIB. Hemos podido traer empresas como Hewlett Packard, IBM, Boston Scientific, Amazon, porque apostamos a agregarles valor en la cadena de valor y en sus márgenes, con recurso humano, con Estado de Derecho, con instituciones robustas. Sin embargo, últimamente eso se ha venido menoscabando por diferentes temas, que don Roberto Artavia, por ejemplo, ha venido estudiando los últimos años, la pérdida de confianza, la oración del contrato social, y por supuesto que no existen las métricas necesarias para medir institucionalmente la colaboración entre sectores. Entonces, las iniciativas que han hecho los diferentes gobiernos para atacar estos problemas y tratar de generar un poco más de infraestructura y poder mantenernos competitivos de cara a nuestros competidores como Chile, Panamá, México, inclusive Vietnam, es tratar de crear esa logística interna que necesitamos. Sin embargo, los ciudadanos se han opuesto. El 11 de abril, en el gobierno de la administración de doña Laura Chinchilla, se dio una manifestación ciudadana donde intervino la policía por primera vez en un clash con la ciudadanía porque se estaban oponiendo a la carretera de la Alianza Público-Privada de San Ramón. Entonces uno se pone a pensar, es la primera vez en la historia de nuestro país, los últimos 20 años, donde la ciudadanía logra traerse abajo un proceso de concesión, y eso genera muchos problemas, muchos riesgos y muchas señales al mercado negativas. Por ende, es importante empezar con las definiciones de qué son y qué no son alianzas público-privadas. En mi caso, yo me enfoco en esta parte. Este es mi área de investigación. La parte de infraestructura se la dejo a Tatiana Peralta y a Luis Guillermo Loría, que son los expertos, pero básicamente las alianzas público-privadas son contratos, típicamente entre el sector privado y el sector público, a largo plazo, donde permiten dar un servicio público con equity o con financiamiento de un partner privado. Y las alianzas de infraestructura o las infrastructure public and private partnerships son igualmente contratos, pero son específicamente para poder proveer proyectos de financiamiento de transporte y logística en temas de infraestructura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que las alianzas público-privadas, el bullet 1,
pueden ser en educación, en telecomunicaciones, en tecnología. Y las segundas son muy específicas para carreteras, puertos y otros temas. ¿Cuáles son los problemas que existen con estas segundas? Bueno, son colaboraciones bastante complejas, son muy caras, tienen diferentes actores internacionales, externacionales, son contratos bastante largos y tienen muchos actores con diferentes valores, tanto públicos como privados. Hay asimetrías de información, hay sensibilidades de colonización, por ejemplo. El diputado José María Villalta organizaba manifestaciones diciendo que las empresas eran filibusteros que iban a colonizar nuestros activos y movilizando gente a las calles, exacerbando esa retórica de lo privado es malo, lo público es bueno, cuando en realidad todos tienen cosas buenas y cosas malas. Y finalmente, hay diferentes tipos de riesgo. Cada uno de estos riesgos de planeamiento, operacional, capacidad técnica, ejecución y financiero como riesgo país, son temas que pueden dar una tesis doctoral cada uno de esos. Nosotros lo vivimos de una perspectiva de 30.000 pies de altura solo para tratar de entenderlo. Ahora llego a lo que, al estudio. El presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento, Rafael Ortiz, nos llama al Democracy Lab, a los diferentes investigadores, y nos dice, queremos hacer un análisis de las perspectivas, desde la subjetividad del participante, de por qué Costa Rica no está avanzando en estos temas. Solo el día que traje a los expertos mundiales del Banco Mundial y de Cornell y de Maxwell para poder ir a este evento, tomé una foto desde el taxi, desde el Intercontinental a la Asamblea Legislativa, que son menos de 9 kilómetros, duramos 1 hora y 45 minutos en llegar. Entonces ellos pudieron no solo entender el problema desde los números, sino vivirlo y ver el estrés que genera no solo esto en las personas que están pegadas en estas presas, sino en las personas que están tratando de trabajar y mover esto adelante. Finalmente, el estudio básicamente quería lo siguiente, entender la subjetividad del tomador de decisión. ¿A qué me refiero con eso? La opinión, la aptitud, el conocimiento de qué es una alianza público-privada, cómo se diseña y cómo se implementa. Y esto se hizo de la mano con diferentes actores, en especial la NAME, de la Universidad de Costa Rica, la INCAE Business School, Cornell, Maxwell y la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Las cuatro preguntas que se dieron básicamente fue, la primera, ¿qué es lo que los líderes y tomadores de decisión creen es importante considerar para implementar una alianza público-privada en infraestructura? La segunda, ¿cuáles son los principales puntos de contención y los potenciales puntos de consenso que se pueden dar entre los diferentes actores? Y la cuarta, una vez que entendamos esos puntos de contención y puntos de consenso, ¿cuáles son las estrategias y avenidas que podemos implementar para efectivamente lograr esas alianzas público-privadas? Y para eso utilizamos una metodología que se llama Q. La metodología Q es sumamente interesante, la desarrolló el doctor Sir Stephenson. Básicamente es una combinación entre física cuántica, psicología y economía de comportamiento con un poquito de estadística para entender la subjetividad y la opinión de las personas. Es bastante directa, es cuantitativa, es medible, no mide hipótesis. Básicamente lo que nos ayuda es entender políticas públicas complejas a través de métodos cuantitativos y lo que piensan los actores y tomadores de decisiones en esas políticas complejas puede ser en cambio climático, en aborto, en control de armas, en diferentes temas que son contenciosos, pero nos permite visualizar temas donde hay consenso y puntos polares, y ahorita les voy a explicar cómo. La data no se puede manipular, es bastante transparente, y además los participantes, básicamente es como un juego, y ahorita van a ver cómo. El primer paso es crear un concurso de comunicación, es entender la literatura y todo lo que hay ahí sobre algún tema, en este caso, por ejemplo, infraestructura pública y provisión, pero puede ser competitividad o cambio climático. Una vez que eso se entiende, se hace un sample o una muestra de todo ese tipo de opiniones y esa nube de retórica y narrativa que hay ahí. Después se pasa a escoger individuos o tomadores de decisión que puedan influenciar ese proceso. Y finalmente se administra el estudio a esos tomadores de decisión. ¿Y cómo se ve después de eso? Con un análisis factorial y la interpretación, que esa es la parte que me toca a mí como científico analizar y que les voy a presentar hoy rápidamente. En el paso 2, que era el developing el Q-sample, lo que encontramos fueron 6 clusters. Esa narrativa de ese mundo de opiniones, de ese mundo de subjetividad de los participantes, y se dividían en estos 6, competitividad, reliabilidad de la resiliencia y la infraestructura, desarrollo sostenible, participación ciudadana, gobernabilidad y la calidad de vida. Hicimos procesos inductivos y deductivos para lograr esto y escogimos aleatoriamente los 32 statements que se veían así. Yo sé que no se pueden leer,
Pero imagínense esos 32 statements que vienen de la literatura, de experimentos y un análisis de casi 2 a 3 años para lograr esas 32 figuritas donde los participantes las van a la tener como en una pila, las van a rankear de más importante a menos importante o neutrales desde su perspectiva. Formamos el PISET trabajando con la Oficina de Relaciones Públicas del Congreso, la ANAME, y enviamos una invitación personalizada a los 50 tomadores de decisión más importantes del país en estos temas. La distribución de los participantes fue así: academia, negocios, gobierno, no for profit, y los que no indicaron, que fueron como 2 o 3 o 4. Ahora sí nos ponemos aquí en el laboratorio que creamos en la Asamblea Legislativa. Imagínense tener aquí en ese momento a Don Otón Solís, a Don Otto Guevara, a la gente de Foro Occidente que protestó con la concesión, a las compañías empresarias que otorgaron la concesión, a los periodistas y a todo el mundo con esa retórica negativa y ese ambiente muy hostil de cómo mover eso hacia adelante. Y lo que permite la ciencia y el análisis de datos y el diseño efectivo de experimentos es que la data habla por sí sola. Y además puede generar espacios donde los ciudadanos, aquí Teo Metzger, por ejemplo, de Muévete por tu Ciudad, hablaba con Don Luis Felipe en ese momento, estaba en la Asamblea Legislativa, sobre cómo avanzar diferentes temas. Entonces pueden ver cómo hay espacios para compartir y para crear ese diálogo. Finalmente, lo que hacen los participantes es lo siguiente: rankear en una distribución normal lo que les parece a ellos más importante, neutral y menos importante. En temas como les comenté, sostenibilidad, competitividad, productividad. Esta es la parte estadística que no voy a hablar mucho de ella, pero básicamente usamos un algoritmo en un software, se detectaron 7 factores, solo 3 pasaron los rule of thumbs, que es tener eigenvalues mayores a 3.5 y tenían correlaciones bajas, que esto lo que sugiere es que son factores muy diferentes a ellos. ¿A qué quiero decir con esto? Que las narrativas que encontramos no se parecen. Que esos 50 participantes de ese estudio piensan cosas distintas en el cómo, el por qué y el cuándo. Pero aquí viene lo interesante. Cuando los entrevistamos y triangulamos las entrevistas con expertos fuera del estudio, nos damos cuenta que encontramos una narrativa riquísima de dónde poder avanzar con ciertas avenidas y estrategias estos procesos, y eso es lo que vamos a discutir en el panel que ya viene en unos 5 minutos. Un recap del proceso de investigación, básicamente gráfico, todo lo que se hizo durante 7 años fue tener una pregunta, un problema a resolver en las alianzas público-privadas en Costa Rica, estudiar toda la literatura, repositorios de datos, ciencia que existía sobre ese tema, crear ese concurso para poder aleatoriamente recoger esos 32 statements que les presenté para pasar a la Asamblea Legislativa con los tomadores de decisión que escogimos, ponerlos a generar en esta distribución normal todas sus perspectivas y desde su subjetividad, y una vez que encontramos esas 3 narrativas diferentes, como pueden ver son 3 diferentes factores, entender desde la perspectiva de los participantes su subjetividad y triangularla con expertos fuera de todo este experimento. Lo que nos sirvió la Asamblea Legislativa fue hacer un laboratorio, y eso fue lo que encontramos. Esto es la ecuación algorítmica que utilizamos para los factores, que no lleva ningún peso para el día de hoy, pero lo más importante es esto, que cuando encontramos factores con correlaciones bajas, significa que hay 3 perspectivas diferentes. Paréntesis. El doctor Oscar Arias Sánchez, cuando hizo el plan de paz en Esquipulas, hicieron un estudio muy similar a este, para reunir a los presidentes y a través de esta metodología ver qué puntos tenían en común y qué puntos tenían en contra. ¿Y qué es lo que permite eso? Que cuando hay políticas públicas contenciosas y la gente hay un ambiente hostil, a través de los datos te permite ver dónde están los low hanging fruits para avanzar esas políticas. Cierro el paréntesis, lo que hicimos fue el mismo proceso, tratando de entender dónde habían avenidas de consenso y dónde estaban los puntos plurales. Y aquí están los findings importantes, ya para pasar al panel. ¿Qué nos encontramos? Que en el factor A, era un factor donde la gente piensa que la productividad y el rol del sector privado es imperante para el desarrollo de alianzas público-privadas en el país, sin tener participación ciudadana. ¿Ok? ¿Quiénes eran la mayoría de los participantes en este factor? Miembros del sector privado, que va muy relacionado con la literatura en estos temas. El sector privado no quiere muchas voces, quiere que sea eficiente, quiere que sea productivo, quiere que las cosas pasen rápido, entonces va muy de la mano con la literatura.
Y nos podemos encontrar que la mayoría de los statements que estaban en este factor eran sobre eficiencia, competitividad, resolución alterna de conflictos, productividad. Y los menos importantes para esta gente que quedó en este factor, en esta narrativa, era que hubiera una diversidad de opiniones. Que las cosas sucedan y que sucedan rápido. En el segundo factor, que es el factor de la competitividad nacional y el desarrollo de estrategias, los participantes eran de todas partes, academia, sector privado, gobierno, etc. Y lo que querían aquí es crear capacidades a lo interno del sector para unas sociedades más limpias y más inteligentes y con mejor planeamiento urbano y con mejor economía de transporte. O sea, más técnicas, más tecnicismo aquí. Productividad, eficiencia, tecnicismo. Y para ello lo menos importante era incorporar muchas voces de los ciudadanos. Y el último finding que encontramos, que es lo que le llamamos el factor C o el factor de humano de las alianzas público-privadas, es que la gente que estuvo aquí, la mayoría son del gobierno y la academia, querían realmente participación ciudadana. Creen que hay más transparencia, que hay mejor gobernabilidad, que se crea más confianza en esos procesos cuando los ciudadanos son incluidos desde el principio y no al final. Porque es importante incluir a la ciudadanía en estos temas para entenderlos, y es algo que el doctor Luis Guillermo Loría ha venido explayando últimamente en los últimos años, porque legitima los procesos, mitiga las asimetrías de información y finalmente les genera a los ciudadanos la tranquilidad de que van a entender de dónde vienen los precios de las tarifas de los viajes. Cuando no se entienden los modelos financieros y las tarifas suben y bajan y suben y bajan, los ciudadanos entienden qué está pasando. Entonces, esto fue las tres cosas que encontramos. ¿Por qué esto es importante? ¿A quién le importa? Porque tenés un grupo de 50 personas que nadie tiene nada en común y de repente ya tenés, puedes centralizar las narrativas y las retóricas en tres espacios donde hacen sentido y se pueden generar ciertas estrategias. Finalmente, me quedan dos slides. Uno de los principales asuntos que encontramos fue esta dicotomía que se da siempre en la administración pública y en la literatura, que es la eficiencia versus los temas de accountability o rendición de cuentas. Que existe una total desconfianza entre los diferentes grupos de interés y asimetría de información. Y finalmente que hay totalmente un desbalance en la ejecución de los empleados públicos versus los empleados del sector privado. Todo esto parece intuitivo, pero cuando la data nos da información, la retórica baja y se puede buscar mejores consensos. Y finalmente hay un proceso de participación ciudadana que no se está tomando en cuenta y no ha sido parte del proceso de concesiones. Los voy a dejar con esto. Se encontró un statement, el número 15, que las 50 personas rankearon en su distribución normal como el más importante. Desde Don Otón Solís hasta Don Otto Guevara, desde la izquierda a la derecha, los libertarios, los socialdemócratas, la empresa privada, las ONGs, los académicos, todos están de acuerdo que esto es lo más importante de enfocarse para poder echar a andar las alianzas público-privadas en infraestructura, cuando antes nadie sabía cuál era el consenso. Entonces, ¿qué nos permite eso nuevamente? Un low hanging fruit para empezar la conversación y tratar de mover eso adelante. Estos fueron statements donde hubo mucho agreement entre los diferentes actores. Y también tenemos los statements donde hay absolutamente polaridad y no van a haber acuerdos porque son bastante contenciosos. Finalmente, ¿qué tipo de avenidas y estrategias encontramos? Bueno, que necesitamos enfocarnos en metas comunes y para eso se necesitan líderes tanto en la Asamblea Legislativa como en la Academia del Sector Privado, varios de ellos ya hoy aquí con proyectos de ley y con iniciativas interesantísimas, identificar ese common ground para poder mover este proceso adelante sin necesidad de que haya una retórica negativa, más bien constructiva, y buscar estrategias que podamos apalancar ese proceso que está, la data dice, es común. La estrategia 1 que nos encontramos fue, necesitamos una reforma estructural de la estructura de valga la redundancia, de gobernanza del NOPT para crear legislación que permita a los técnicos, a los ejecutores llevar esto a cabo. En Inglaterra, por ejemplo, hay unidades especializadas de alianzas público-privadas con una gobernanza muy similar a la de CINDE, que les permite crear más, innovar más, con mejores salarios y atraer mejor capital. La estrategia número 2, crear confianza a través de los diferentes interlocutores. El MOP creo que es una de las instituciones que más ha perdido confianza en la democracia costarricense. Creo que hasta Hernán Jiménez tiene un sketch de comedia del MOP. Y la estrategia número 3 es usar plataformas modernas de relaciones públicas.
Las relaciones públicas y la comunicación no va más allá de yo comunico al ciudadano la persona que ganó la concesión. Las que son llamadas two-way asymmetrical models son cuando se crean diálogos de comunicación entre las dos con feedback loops para medir la temperatura de la ciudadanía en estos temas. Si usted crea un laboratorio, por ejemplo, donde tiene un grupo de control, que un peaje le vamos a cobrar $15 y al otro 13.7, pero al de $15 usted le justifica, le da más información por qué va a ser de 15, porque va a llegar más rápido a recoger a los chicos al cole, porque va a llegar rápido a su trabajo, probablemente la gente va a querer pagar un poquito más, pero eso se puede medir y eso se puede generar confianza. Finalmente, las conclusiones principales son eso, que existe la posibilidad de trabajar en conjunto, que hay consenso entre los actores, a pesar de sus diferencias políticas, ideológicas, inclusive hasta dogmáticas en ciertos temas, que con conocimiento se puede buscar common ground y por eso la importancia de crear políticas públicas basadas en evidencia empírica. Y finalmente, esperando que otros investigadores, tanto de esta universidad como otras casas de estudio, puedan mover la aguja de las políticas públicas en estos temas. Agradecerle a todas las familias y las personas que me apoyaron en este proceso para poder venir a estudiar. Fue bastante duro, muchos de ellos están aquí y les aprecio mucho. Así es que si quieren pasamos con el panel. Muchísimas gracias. Vamos a tener una discusión bastante interesante con varios de los mejores expertos en políticas públicas del país. Quiero invitar a la diputada Silvia Hernández, máster en Economía y Desarrollo por la Universidad de Erasmus, ex viceministra de Planificación, actual diputada de la República por el Partido Liberación Nacional. A don Pedro Muñoz, abogado, empresario, político, ex presidente del Partido Unidad Social Cristiana y actual diputado de la República. A Tatiana Peralta, máster en Ingeniería de Transportes del MIT, licenciada en Matemática Aplicada a Harvard, ejerció como especialista de transporte para el Banco Mundial y actualmente es la asesora de la primera dama en Casa Presidencial en estos temas. Al doctor Luis Guillermo Loría, ingeniero civil, director y coordinador del Programa de Infraestructura de Transporte PITRA de la NAME-UCR, actual vicepresidente de la Asociación Internacional de Pavimentos Asfálticos y catedrático de la UCR. Y por último, a mi mentor y amigo, el doctor Roberto Artavia, doctor en Estrategia de la Universidad de Harvard, presidente de Viva Trust, presidente de varios consejos directivos, especialista en sostenibilidad y alianzas público-privadas. Creo que, si no me equivoco, ahí había una presentación que el diputado quería mostrar, pero vamos a empezar y a entrar en materia. Voy a prender los micrófonos. Y quiero tal vez empezar con el doctor Roberto Artavia para darle un marco teórico a la conversación en estos temas. Así es que, don Roberto, ¿pueden las alianzas público-privadas, tanto en infraestructura, en educación, como tecnología y sostenibilidad, robustecer el contrato social y crear confianza y reactivar la economía de Costa Rica? Y con eso arrancamos. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas noches a todos ustedes y a los compañeros de la tarima. Definitivamente hay un tema en la tesis de Álvaro, pero, perdón, se me olvidó decir una pequeña cosita. Quiero hacer un pequeño paréntesis nada más, no solo para felicitar a Álvaro por estar hoy aquí, voy a decir verdaderamente culminando su doctorado, que es cuando uno crea conocimiento y se pone al servicio público, se pone al servicio de una sociedad. Obviamente la publicación tiene un valor intrínseco importante y cuando una tesis se publica, de alguna manera es el reconocimiento que el trabajo ahí hecho tiene un valor superior y no es nada más metros de biblioteca, ¿verdad? Sino que es un documento útil para que otros tomen decisiones, para que otros crezcan en su capacidad analítica. Y en ese sentido, primero, muchas felicidades y gracias a quienes han apoyado esta publicación, porque yo creo que es importante que estas cosas, que las tesis y el conocimiento de los costarricenses se formalice y salga a servir su propósito en la sociedad. Perdón por el paréntesis. Gracias, Roberto. Aparte de esto, la pregunta que me hace Álvaro tiene que ver con el contrato social y yo soy un poquito necio en el contrato social. Primero, déjenme definirlo. El contrato social es el conjunto de normas, leyes, costumbres, prácticas
que definen las relaciones y las transacciones entre cualesquiera dos miembros de una sociedad. Y aunque esto puede sonar un poquito técnico, en realidad en el momento en que uno se relaciona personalmente o hacemos una transacción financiera, ya sea vender todo este edificio o vender un confite en la pulpería de la esquina, esa transacción es una representación del contrato social. Cuando esa transacción se hace en un ambiente de confianza y credibilidad en el aparato, las leyes y las costumbres, es como decían antes aquí, que se hacían los tratos por el pelo de un bigote, o como dicen los viejos, en mi tiempo nos dábamos la mano y con eso bastaba, ¿verdad? En esos casos los costos de transacción son inmediatamente bajísimos, porque de verdad que el pelo de un bigote no debe ser muy caro, y si por el pelo de un bigote puedo sustituir la escritura de un contrato, los costos legales, las auditorías, los due diligence, las investigaciones del socio o, no habría abogados. O del contraparte, que sería una gran ventaja, pero punto de aparte, en ese sentido, los costos de transacción caen. ¿Cuándo se da eso? Cuando el ambiente es de confianza. Ahora, cuando el ambiente es de desconfianza, cada vez que hay una transacción, por pequeña que sea, nos estamos cuidando de la contraparte, necesitamos abogado, auditor, guardaespaldas, contador, un abogado para que escriba un contrato bien complejo y además lo ponga en un lenguaje que otro, ojalá la contraparte no entienda bien, para que, ¿verdad?, sacarle ventajas. Entonces estamos en una relación, en una transacción que se vuelve casi inmediatamente antagónica por la misma naturaleza del proceso. Eso es lo que nos consume en Costa Rica. Hemos perdido completamente la confianza entre grupos sociales. Latinobarómetro mide desde hace 18 años esto en cada uno de los países, y en el último estudio del Latinobarómetro dice que nosotros, solo el 11% de los costarricenses confiamos en nuestros conciudadanos, que solo el 9% de nosotros creemos que los partidos políticos son capaces de resolver los problemas de la nación. Y es más, aunque no lo crean, la única institución en que creemos son los bomberos y la iglesia, después los locutores de radio, y empieza uno a bajar, y ya cuando llega a la empresa privada, solo el 40% de los costarricenses creemos que se puede confiar en la empresa privada, solo el 20% creemos que se puede confiar en los banqueros. Entonces imagínense, un contrato social caracterizado por la total desconfianza, los costos de transacción siempre son enormes. Y como la desconfianza es tal, cuando se asigna, se hace la concesión de una obra, vienen inmediatamente las apelaciones porque no hubo transparencia en el proceso, o eso a veces la hay, a veces no tanta, pero inmediatamente por el ambiente de desconfianza, yo sé que si acuso o si dudo, denuncio que hay algo extraño, inmediatamente bloqueo esa transacción. Por eso es que en la Asamblea Legislativa se tardan 29 meses en promedio en pasar un proyecto. No es que los diputados lean despacio o que no tengan la capacidad de decidir. Tenemos diputados, bueno, hay de todo tipo, pero tenemos muy buenos diputados, por lo menos los dos que tengo ahí al lado, yo puedo meter la mano al fuego por ellos. Pero punto y aparte, a pesar de eso, no sacan los proyectos, bueno, los están sacando ahora un poco más rápido que en el promedio de los últimos años. Pero esos 29 meses que ha tardado en promedio en los últimos años es precisamente porque los procesos son engorrosos por los excesos de control, por los excesos de alternativas, de diseño y de todo lo que se requiere para que una cosa ocurra. Las alianzas público-privadas son fundamentales por tres razones, y así contesto la pregunta y ya me callo. Lo primero es, en primer lugar, es el uso de recursos públicos privados para crear una infraestructura o un servicio público. No es una privatización de un bien público. Eso es parte de la retórica izquierdista para decir están privatizando la nación. Y en realidad no, es poner recursos que más bien le pertenecen a ciudadanos o a empresas privadas al desarrollo o a la prestación de un servicio público. Imagínense ustedes la confianza que debe haber. Como no la hay, entonces vamos a cobrar tasas de riesgo país, vamos a pedir fianzas, vamos a pedir adelantos y todo lo que nos ocurra para tratar de protegernos de esa inestabilidad de la relación y por la falta de confianza. Entonces volvimos a encarecer completamente la transacción y eso las hace muy difíciles en Costa Rica.
La segunda característica, que es buena, es que cuando se da una alianza público-privada, inmediatamente empieza a generar pedacitos de confianza. La carretera 27, con todos los pleitos, con el mal diseño, yo vivo en la carretera 27 y paso en presas un montón de tiempo y demás, pero son presas mejores que las que pasaba antes, debo decirlo, e independientemente, el hecho de que se diera, que la carretera esté construida, que la carretera funcione, a pesar de que los retornos financieros son buenos, crea un modelo que se puede seguir. Y mal que bien acercaron y crearon un poquito de esa confianza. APM Terminals lo mismo, Aeris en los aeropuertos lo mismo. Ninguno es perfecto, todos podrían hacer lo mejor de ambos lados, pero ya tenemos modelos que empiezan a generar la confianza y la credibilidad de que podemos utilizar esos recursos privados para crear bienestar público. Y lo último es la urgencia. ¿Y por qué la urgencia? Vean, la principal causa de muerte en Costa Rica es la hipertensión arterial y sus consecuencias. Y créanme que pasar 8 horas en promedio en tráfico, en presas y demás, no le hace ningún bien a la salud pública y menos en el caso de los hipertensos. Aparte de eso, imagínense el combustible, la contaminación. Hace unos años con AIBEMA en el INCA hicimos un estudio de la circulación en horas pico en la gama, y la velocidad promedio de circulación eran 7 kilómetros por hora. Imagínense ustedes los niveles de contaminación que se dan a esas horas, que es justo cuando la gente está ahí, porque por eso está la presa. Entonces imagínense los impactos en la salud. Después hablan de violencia doméstica. Claro, después de venirse madreando con 40 choferes todo el camino y tragándose el humo de los buses, la gente no se baja en el mejor humor, entonces en el mejor de los casos patea al perro, que ahora también es ilegal, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que estamos diciendo es que la solución de este problema no es un problema solo de productividad y de economía, es un problema que va a la raíz misma de la calidad de vida de cada uno de nosotros. Ahora, para venir aquí, aquí está mi esposa, que no me deja mentir, pasé 23 minutos en el peaje de Escazú, sin ningún sentido, ¿verdad? Ahora, explíquenme ustedes, y esto es crítica, y Luis Guillermo seguro después me regaña, ¿a quién se le ocurre diseñar una carretera que en 180 metros pasa de 14 carriles a 2 en el puente? En el peaje de La Guásima, en 100 metros pasamos de 6 carriles a 1, ¿verdad? Obviamente los cuellos de botella son de una magnitud tal que la presa está prediseñada. Entonces, claramente hay una cantidad de elementos técnicos que también debemos mejorar, y ya no me dejes hablar ni una vez más. Muchas gracias, don Roberto. Y con esos puntos que acabas de mencionar, tal vez es importante pasar al doctor Luis Guillermo Loría para que nos dé un breve explicación del estado de la infraestructura, los retos y competitividad, cómo afecta al desarrollo del país, y después ahí pasar con los diputados y la diputada Silvia Hernández y el diputado Pedro Muñoz, a ver qué se puede hacer de la Asamblea Legislativa y qué se está haciendo. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Álvaro, y todos los compañeros que hemos estado hablando de esto varios años. Y bueno, que a mí me tocó un poco estar involucrado en tu proyecto, y también, aunque tengo formación de ingeniero civil, en lo de San José San Ramón estuve muy metido también, me dio toda la huelga y todo lo demás. Nosotros, vamos a ver, ahora tiene mucha razón don Roberto, tenemos muchos problemas de movilidad, no solo de vehículos, ¿verdad?, sino de personas, de bicicletas. Tenemos una red vial muy densa, si ustedes leen las estadísticas, somos la segunda red vial más densa de Latinoamérica, pero en realidad ese dato está malo, somos la red vial número uno realmente. Nosotros tenemos más de 40 mil kilómetros de red vial en este terreno, en este territorio tan pequeño. Y bueno, estamos arrancando porque lo primero que siempre hemos apuntado es que no existe un gran plan de desarrollo de infraestructura en Costa Rica, ¿verdad? Eso es como cuando uno va a hacer una casa. Para saber el dinero que usted ocupa, lo primero que tiene que saber es a qué aspira. Nosotros muchas veces hemos dicho, si usted va a tocar la red vial estratégica, que son las carreteras que unen los puertos y las fronteras, que son unos 1.500 kilómetros, lo mínimo que debe aspirar el país es a que sean 4 carriles, 2 y 2 por lo menos, aunque los flujos vehiculares sean bajos,
porque nosotros tenemos maquinaria agrícola que transita por carreteras importantes, que eso no pasa en otros países, particularmente los países desarrollados. Entonces, no tenemos un gran plan, no tenemos una gran estrategia que tiene que conocerla desde el presidente de la República hasta un chiquito recién nacido. Y todos debiéramos saber de memoria cuáles son las grandes ideas de movilidad y de desarrollo de infraestructura que tenemos. Las carreteras que tenemos, la única que cumple un poquito un estándar de autopistas Caña-Liberia hoy día, todas las demás no, son caminos, todas terminan en ciudades, no están interconectadas entre sí. Cuando se desarrollaron allá al final de los 70, las últimas, a nadie se le ocurrió que la 32 quedaba aquí en Turnón, o que la Florencio del Castillo terminaba en Hacienda Vieja, o que la General Cañas terminaba en La Sabana. Para nadie pensó, esto tiene que estar interconectado para facilitar el movimiento de los vehículos. Y hoy día pues tenemos retos muy grandes, insisto, no estamos claros de cuánto dinero se necesita. Ahora Álvaro lo presentaba, más o menos se habla de un 2.5% anual del PIB para recuperar el atraso que nosotros tenemos. Invertimos, hay algunos números que dicen menos del 1, es cierto, pero realmente es menos del 0.5% del PIB real efectivo en proyectos de infraestructura de transporte, y ahí es donde las APPs empiezan a jugar un rol importante. Entonces, realmente tenemos un rezago grande, velocidades de operación muy lentas, y eso estoy hablando solo de infraestructura, no estoy hablando de lo que es la operación del sistema, que básicamente nosotros tenemos un sistema que hoy día es caótico, ¿verdad? Muy random, con muy poco control. Y bueno, podemos hablar de esos temas luego, no quiero quitar tanto tiempo. Bueno, muchas gracias, don Guillermo, excelentes puntos. Para eso es importante también entender lo que usted mencionaba sobre el rezago de esa infraestructura, y la diputada Silvia Hernández, de hecho la semana pasada tuvo un foro sobre estos temas con la primera dama y Federico Villalobos de Deloitte y otros expertos, y existen ciertas ideas para presentar proyectos que puedan atacar estos temas. Doña Silvia, ¿a usted le gustaría tal vez contarnos qué se está haciendo de la Asamblea Legislativa y tan necesario proyecto que usted ha ido liderando en diferentes áreas? Sí. Muy buenas noches. Agradecer también el espacio que brinda la ULACID, a la rectora, doña Silvia Castro, que me parece que este tipo de espacios, no solamente por contar con Álvaro, el doctor Álvaro Salas el día de hoy, pero además propiciar estos espacios, agradecer a los compañeros del panel, muy especialmente a don Roberto Artavia, y desde luego Álvaro, felicitarlo y agradecer no solamente por la invitación, sino que traiga este tema a la mesa, a la discusión, lo que ellos representan como país. Ahora que yo venía para acá y repasé algunas cosas, trataba de responderme si esto era un tema ideológico únicamente, cuando hemos frenado por algunos tiempos la posibilidad de realizar mayor concesión o alianzas público-privadas, y yo creo que no es únicamente eso, y hoy se comparte acá, así que yo me siento muy complacida de que podamos con un auditorio, con este tipo de público, reflexionar sobre lo que esto significa. Y antes de entrar al proyecto como tal, si me permiten muy rápidamente, Álvaro decía de que hubo y ha existido posiciones en donde lo privado es malo, en el caso de alianzas público-privadas, e inclusive hizo referencia a un diputado que se ha aferrado muchas veces a eso. Pero yo también me pregunto, ¿qué creen que tenemos cuando hablamos del modelo convencional de construcción de obra pública, principalmente vial, infraestructura? El Estado no es un Estado constructor. A lo largo del modelo que llamamos o que se conoce como modelo convencional, el Estado, con las cuatro pesetas del MOP, no construye. Lo que ha venido haciendo es contratando empresas privadas para cada una de sus fases. Cuando ha necesitado hacer algún estudio de preinversión, ha contratado, o algún estudio, ha contratado una empresa. Por allá en el tiempo ha venido a contratar otra empresa privada que desarrolla la obra. Y por allá después, si hay dinero, recursos, se ha contratado otras empresas privadas que han venido a darle mantenimiento a la obra cuando ha sucedido. Entonces, ahí lo que ha existido siempre, aún en el modelo convencional,
que creemos que es un Estado constructor o un Estado que desarrolla proyectos, ha existido presencia de la empresa privada. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. El problema ha sido cómo se ha desarrollado eso, en donde no ha existido una transferencia de riesgo, no ha sido un modelo basado en una remuneración que paga por resultados para darle al usuario, a todos nosotros, un cumplimiento para poder transitar o lograr tener una carretera. Yo creo que eso es fundamental tenerlo claro cuando hablamos de ese modelo o de Estado constructor y cómo realmente funciona versus un modelo de alianza público-privada y concesión. Y Álvaro lo definía muy bien en qué significa la participación público-privada y ese contrato, y yo no pretendo entrar ahí. Sí quería decir esto como introducción porque es lo que responde un poco a la presentación de mi proyecto de ley el año pasado, que busca fortalecer la figura de concesión entendiéndola como un modelo de alianzas público-privadas. Entonces, yo me baso en la idea de que primero creo que la ley vigente de concesiones funciona, y para muestra de ello hay cuatro proyectos únicamente. Yo creo que sí hemos tenido una posición tímida, y parte de ello es descifrar hoy a qué responde esa postura tímida, y aquí se ha discutido con estos resultados de este estudio tan interesante, pero cuatro proyectos en una ley de concesión que tiene 20 años de existir, más de 20 años de existir ya. ¿Cuáles son esos cuatro proyectos? Ruta 27, APM Terminals, mucho más reciente, la terminal granelera de Caldera y la terminal de pasajeros del aeropuerto de Liberia. Esos son los cuatro proyectos que han utilizado la ley de concesiones de hace 20 años, que sufrió una reforma en años pasados. De manera tal que la figura de concesión existe, probablemente se puede fortalecer, probablemente se debe fortalecer, y parto de la premisa de buscar en esa ley existente cómo fortalecerla y en qué aspectos enfocarme para fortalecerla. Y la segunda premisa que utilizo cuando queremos desarrollar este proyecto es no generar inseguridad jurídica para quienes quieran venir a desarrollar o generar inversionistas que quieran venir a hacer alianzas público-privadas o un programa de concesión, si empezamos a tener en Asamblea Legislativa 3, 4, 5 o no importa el número de proyectos de ley para crear una nueva ley de alianzas público-privadas, una nueva ley de concesiones. No estoy diciendo que no sea necesario, pero ¿quién va a querer venir a invertir en un proyecto de concesión si no sabe cuál ley va a aplicarse? ¿Cuál figura, cuál modelo es al que al país le va a apostar? Yo sí quisiera decir eso porque reflexioné muchísimo, discutimos muchísimo, y entendiendo que hay algunas bondades que han permitido desarrollar cuatro importantes proyectos con esta ley, me enfoco en los siguientes aspectos. Lo primero que hago es crear un fondo de preinversión en la ley vigente, en la ley vigente de concesiones. ¿Y cómo creo ese fondo de preinversión? Trasladándole a la ley de propiedad a los vehículos existente, conocida como el marchamo, que hoy genera alrededor de 300 millones anuales, esa ley como tal, ese impuesto a la propiedad de vehículos, se le traslada al CONAVI un 50%. El total que genera ese impuesto destina un 50% al CONAVI. Lo que yo propongo en el proyecto de ley es que del total de lo que genera el impuesto, no solamente lo que va al CONAVI, se traslade un 2% al Consejo Nacional de Concesiones para crear un fondo de preinversión. Debo decirlo, y no pretendo monopolizar el tiempo, debo decirlo que en una discusión de una reforma fiscal en el medio y presidiendo la Comisión de Asuntos Hacendarios, para mí era muy difícil crear un destino específico nuevamente, cuando por el otro lado estaba tratando de erogar destinos específicos. Entonces, le introduzco un transitorio a la ley para que
tenga una temporalidad al menos, y es un poco la defensa que yo pretendo hacer, porque sí estoy creando un destino específico de trasladar y crear un fondo de preinversión, pero es fundamental, es vital. Y ese transitorio de 8 años, en el proceso de consultas que ya ha tenido el proyecto de ley, ha existido una solicitud expresa por todos los actores de subirlo al menos a 10 años para completar la madurez que puede tener un proyecto de concesión. De manera tal que, bueno, esperamos que al cabo de 8 años, y si se aprueba y se sube a 10, este fondo pueda tener una reserva de 48 millones de dólares, que tampoco es mucho, pero tampoco es poco, y podría continuar si así se quisiera o evaluarlo, y podemos ahora referirnos un poco más. El segundo tema es que de ese 2% y ese fondo, un 10% tiene que ser destinado para promocionar el Consejo Nacional de Concesiones, para promocionar al país como destino de inversión para alianzas público-privadas. Eso es vital, y yo creo que hoy también se ha tocado acá cuando se habla de construir esa confianza y esa percepción. Creemos que hay una fila de inversionistas que quieren venir al país a desarrollar concesión, cuando por otro lado en la región países como Colombia, países como Chile tienen bancos de proyectos para los últimos 5 años de hasta 75 proyectos con los estudios de preinversión totalmente desarrollados, con proyectos confiables y rentables. De manera tal que hay que construir ese clima de atracción de inversionistas internacionales y locales, como bien son los fondos de pensiones o fondos de desarrollo. El tercer elemento que introduce es, y me parece muy importante, y ya voy a terminar, son 5. El tercero es que el Consejo Nacional de Concesiones se rija por los principios, no así los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué queremos flexibilizar eso? ¿Por qué vamos a darle de nuevo una posibilidad de o un portillo para la forma en que se hace la contratación? Bueno, la respuesta después de conversar con muchos actores del sector es que cuando yo hablo de concesión o de alianzas público-privadas, aunque hoy hablemos para el caso de infraestructura pública, la concesión, como bien señalaba Álvaro, aplica para todos los espacios, educación, salud, de manera tal que si realmente vamos a construir y vamos a depositar en la posibilidad de hacer alianzas público-privadas, el Consejo Nacional de Concesiones no se puede llenar de un personal que esté a cargo del servicio civil y que sea permanente, que no tenga posibilidades de contratar o quitar dependiendo del proyecto, de la obra pública que se desarrolle. No necesariamente el equipo de gestión que yo tengo para hacer una terminal de contenedores, como el caso de Moín, es el mismo que voy a mantener para hacer una carretera, por poner un ejemplo. Entonces, ese es otro elemento que se introduce. Y finalmente, yo diría que el otro más importante es crear la figura de optimización de activos. Bueno, yo le llamo optimización de activos, se conoce como recycling o reciclaje de activos, pero me parecía que traducirlo de esa forma era como extraña. Y la optimización de activos, ¿qué busca? ¿Qué introduce ese nuevo artículo? Que también se pueda dar en participación público-privada el mantenimiento de la obra pública. Y esto me parece importante. O sea, ¿qué pasa con la obra pública ya construida, ya desarrollada? Caña Liberias, una carretera que también, como decía don Roberto, pues para lo que hay estamos contentos. Los carriles tal vez más adelante van a tener mayor demanda, como el ejemplo de la Ruta 27, pero al cabo de 5 o 10 años sin mantenimiento va a costar probablemente más o igual que el desarrollo de esa obra pública. El mantenimiento es vital, y cómo poder dar en concesión o en alianzas público-privadas lo que ya está construido. Y bueno, el último punto es transparencia, y es esa confianza.
Hoy cualquier persona que entre, y no me dejan mentir, a la página del Consejo Nacional de Concesiones, si lo encuentra, porque yo no lo encuentro, los contratos que están en concesión o que se podrían dar en concesión no existen, y me parece que hay que rendir cuentas, no solamente en el proceso de licitación, qué quiero dar en concesión, pero además cómo está funcionando esa concesión y transparentar esos procesos. Esas son las 5 reformas o cambios que introduce este proyecto, partiendo de que la ley vigente funciona, parto de esa premisa de que creo en la ley vigente, puede que tenga que existir otra más adelante, no lo sé, pero yo sí quería mantener una posibilidad de crear una fortaleza en el modelo de concesión y para eso hay que entrarle al Consejo Nacional de Concesiones. Es más, podríamos migrar en un segundo capítulo, un segundo proyecto, una segunda parte de este proyecto, en transformar al Consejo Nacional de Concesiones en una especie de agencia, como lo es Procomer o como es la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia. Lo pensé, no lo hice y podemos hablar después de eso por un tema de elemento político que podría ser más difícil para algunos detractores mover al Consejo y transformarlo en una agencia. Y me enfoqué más en el financiamiento y en el fortalecimiento de su recurso humano para tratar de hacerlo más factible en el corto tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Excelente, excelente participación. Realmente que el punto que usted mencionó sobre el Consejo, darle una estructura a gobernanza como Procomer o Cinde, es un tema que se ha venido estudiando Irlanda, Gran Bretaña, inclusive Chile, y ahora es algo que le voy a preguntar al ingeniero, cómo estos consejos, que son unidades técnicas con los mejores tecnócratas, con recursos de capital y humanos robustos, han generado bastante impacto en estos temas. Don Pedro, su tesis sobre esto, ¿usted cree que estamos hacia el camino correcto? ¿El sector privado está asustado en invertir aquí en temas de infraestructura? ¿Cuál es su tesis sobre esto? Tal vez me ayudas aquí con la compu, porfa. No, no estamos en el camino correcto, ¿verdad? Estamos fatal. Y aquí abro... Ahí está. Listo. Ahí déjamelo, porfa. Gracias. Te lo paso. Yo les quiero presentar 2 hipótesis. La primera es que las alianzas público-privadas en Costa Rica han sido la vía costarricense para hacer un montón de cosas, incluyendo infraestructura. Gracias. Y la segunda tesis es que... No se ve en la pantalla, pero bueno. el hombre tiene que llegar allá. La segunda tesis es, para decirlo con todas las palabras, aquí se habló muy diplomáticamente, no parecemos políticos, es que yo sí voy a ser político, de detractores, y se habló de la retórica izquierda, dijo don Roberto. Yo lo voy a decir con todas las palabras. El Partido Acción Ciudadana utilizó la retórica del odio y la separación y el divorcio entre lo público y lo privado para llegar al gobierno. Voy a decir con todas las palabras para que no nos enredemos, ¿verdad? Y ahí tenemos que ver quiénes son los detractores. Y la pregunta que me dice don Álvaro es, ¿cómo vamos? Vamos fatal, porque mientras no tengamos una explicación clara de esto, los detractores van a seguir ganando esta discusión. La tesis de don Álvaro, si me la leí. Hizo la tarea, muy bien. Hizo la tarea. Dice que plantea 3 soluciones. Una solución de estructural, de cambio estructural de la gobernanza. Ya la diputada Hernández, con el brillo que la caracteriza, nos dio una propuesta de cambio estructural en la gobernanza. La segunda es subir la confianza. Nos explicó muy bien don Roberto la importancia de la confianza para efectos de bajar los costos de hacer las cosas. Y la tercera estrategia que plantea el doctor Álvaro Salas, qué bonito suena, doctor Álvaro Salas, es que tenemos que actualizar el discurso, ¿verdad? Pero si vamos a actualizar el discurso, tenemos que hablar claramente. Entonces, lo primero que yo les quiero decir es que en Costa Rica hemos utilizado las alianzas público-privadas durante toda la vida.
Tenemos el caso de la construcción del ferrocarril al Atlántico y al Pacífico, siglo XIX. Estamos hablando que en el año 1857 el presidente Juan Rafael Mora Porras firmó el primer contrato ferrocarrilero. Y en 1869 el presidente Jesús Jiménez Zamora firmó el segundo contrato con el inglés Edward Reilly. Y en 1871 el presidente Tomás Guardia firmó el tercer contrato con Minor Cooper Keith. Y en 1890... el presidente José Joaquín Rodríguez se termina la construcción del ferrocarril del Atlántico. Muy bien, pero aparte de eso, tengo otro ejemplo. Tengo otro ejemplo, la construcción del Teatro Nacional. La construcción del Teatro Nacional de 1890 a 1893, con capital de los cafetaleros y de los costarricenses. El costo de la obra fue de 332 mil pesos. El aporte de los cafetaleros fue el 4.42 con un impuesto a los productos importados de un 95.5%. Les doy otro ejemplo. Les doy otro ejemplo. Puente de las Damas. Construcción data de la primera mitad del siglo XIX, construido en piedra, se halla ubicado sobre el río Jesús María, en la antigua carretera nacional al puerto Punta Arenas. Es un monumento nacional, costó 8 mil pesos. Obra realizada por la Junta Itineraria y un grupo de mujeres de las principales poblaciones de Costa Rica. Entre las principales contribuyentes, las damas Dolores Oriamuno, Jerónima Fernández, viuda del gran cafetalero Mariano Montealegre, doña Dolores Oriamuno, viuda del jefe de Estado Manuel Fernández Obregón, doña Magdalena del Castillo Villagra, esposa del político y empresario Gregorio Escalante Nava. Muy bien. Voy a irme para adelante porque el tiempo apremia, pero vamos a hablar de alianzas público-privadas recientes. Tenemos la alianza, vamos a ver, exactamente, tenemos la alianza para el reciclaje en el 2011, tenemos en esta alianza, es, vamos a ver, dice aquí, recuperación de alcanzados para la alianza para el reciclaje 2011-2015, recuperación de material valorizable. En esta alianza participa FIFCO, Vical, FEMSA, Kimberly Clark, Empaque Santana. Tenemos también campaña contra la explotación sexual infantil, Unforgettable. Y tenemos alianzas también en el campo de la seguridad comunitaria. En estas alianzas participa la Fuerza Pública, Vigilantes del Servicio Privado DARE, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO. Y por supuesto tenemos que hacer mención que la ley de DINADECO data de 1960 y tenemos asociaciones de desarrollo en todo el país que son alianzas público-privadas. Entonces, mi hipótesis que yo les presento a ustedes es que los costarricenses hemos trabajado con las alianzas público-privadas toda la vida. Toda la vida. Pertenece a nuestra identidad y a nuestro ADN. Se han satanizado. Esa es la palabra. Se satanizaron los detractores del Partido Acción Ciudadana, satanizaron las alianzas público-privadas para llegar al poder. Se puso la corrupción en el centro. No es que yo estoy diciendo que no haya habido corrupción, ni estoy diciendo que no debe haber corrupción. Pero fue una estrategia política para llegar al poder. Y se utilizó, lo voy a decir con todas las palabras, fue una estrategia política populista, para decirlo con todas las palabras, para llegar al poder, para perjuicio de los ciudadanos de Costa Rica. Porque los ciudadanos de Costa Rica hemos sido los grandes beneficiados. No hablemos de eficiencia, ¿verdad? No hablemos de eficiencias, hablemos de los beneficios. Hemos sido los ciudadanos de Costa Rica los que nos hemos beneficiado de esa alianza de lo público con lo privado. Muy bien, entonces
aprovechándome, y con esto termino, del marco conceptual de la valiosa tesis del doctor Álvaro Salas, él nos presenta tres soluciones, y yo aplaudo que sean tres soluciones las de la tesis. La solución estructural, de nuevo, la diputada Silvia Hernández, con la lucidez que la caracteriza, nos presenta una propuesta aterrizada de cambios a la gobernanza estructural. Y yo hasta que me frotaba las manos, porque yo me imaginaba, mi prejuicio era, que la tesis de Álvaro se iba a quedar en la reforma estructural. Y yo ya le digo, aquí lo voy a criticar, ¿verdad? Pero muy correctamente hay un tema que dice, una solución que dice que es actualizar la comunicación, ¿verdad? Y entonces yo creo, mi propuesta es que para actualizar la comunicación tenemos que decir las cosas como son, porque si no se dicen las cosas como son, no nos estamos comunicando. Y entonces, en esa propuesta, doctor, yo propongo que tenemos que desatanizar, aprovechando que usted utilizó, ¿verdad?, y utilizando la otra palabra que nos presentó don Roberto, la retórica izquierda. Don Roberto lo dijo con todas las palabras. Entonces tenemos que desatanizar esa retórica, tenemos que plantear los beneficios y tenemos que ponerle, ojo, digo, rostro humano a las alianzas público-privadas. Y por eso es que yo me he permitido traer fotografías como estos comités de seguridad comunitaria con gente de carne y hueso detrás de las alianzas público-privadas, porque para desatanizar las es indispensable que mostremos estos rostros satisfechos y felices. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. En ese punto, y gracias por sus comentarios, mi hija siempre me molesta que no soy doctor porque no puedo recetarle ni un acetaminofén, pero algo interesante que usted mencionó, que creo que hace una transición para Tatiana Peralta, hago el paréntesis, es de las personas y de las jóvenes más brillantes de este país. Ella estuvo en el Banco Mundial en Washington D.C., podría estar en cualquier empresa del mundo, pero está aquí en Costa Rica apoyando a la primera dama, casa presidencial, en estos temas. Y Tatiana ha hecho investigación interdisciplinaria, y para ese proceso de humanizar a las alianzas público-privadas, para crear capacidades, para ejecutar las propuestas que hizo hoy también la diputada Hernández, que están sumamente lúcidas y bastante estructuradas, quería preguntarle a Tati, en su opinión, ¿qué nos hace falta para esa creación de capacidades? Si son unidades técnicas, si es voluntad política, si es mayor ejecución o alianzas entre las diferentes universidades locales e internacionales. Y que nos des un poco tu perspectiva como una tecnócrata internacional sobre lo que está pasando en la región. Genial. Bueno, muchísimas gracias y gracias por esa introducción. Seguramente no me la merezco, pero vamos a ver qué... un poquito echando para atrás y un poco de las cosas que he oído hablar muchísimo es que hacemos una división, y cuando hablamos de transporte nos gusta dividir las APPs de infraestructura y después las APPs normales. Y me gustaría nada más como tomar un paso para atrás y hacer una distinción que es muy importante y que la verdad es que sí impacta el tipo de APPs que estamos considerando hoy en día. Entonces, El doctor hablaba un poquito de que tenemos la red vial, una de las redes viales más densas del continente. Y acá es algo que tenemos que ver, porque muchas veces cuando hablamos de transporte hablamos de infraestructura, y cuando empezamos a hablar de infraestructura empezamos a hablar de un tipo de APP específica. Y como a lo que nos estamos moviendo es un concepto muchísimo de movilidad. Muchísima investigación que se hizo alrededor de los 80s y 90s, todo alrededor del mundo, desarrolla lo que es la ley fundamental de la autopista. ¿Y qué dice esto? Que nada más al crear muchísimo más autopistas, lo único que vamos a crear es más congestión en la ciudad. ¿Qué significa eso? Que es como que si yo me voy a poner en dieta y lo único que voy a hacer es soltarme un hueco de la faja. Al final del día, lo único que causa es muchísimo más congestión. Y aquí sí podemos hacer una distinción tal vez entre la competitividad de logística de un país y la movilidad urbana. ¿Y por qué entra esto? Porque un poquito tiene que ver con lo que nos estaba preguntando Álvaro, que es cómo vemos este rol de un estudio interdisciplinario. Y es porque movilidad y transporte es, en su naturaleza, algo completamente interdisciplinario. Tiene su componente de infraestructura, sí,
final del día también tiene un estudio de sistemas, un estudio de operación, un sistema de uso de suelo. Podemos desligar el uso de suelo, qué uso le estamos dando a diferentes partes de la ciudad, cómo responder eso. Ahí. A cómo a cómo nos necesitamos mover nosotros. Ahora con el mundo de la tecnología va a contar fundamentalmente cómo nos movemos. O sea, no hay manera de hablar de transporte y APP de transporte y cómo nos estamos reinventando sin hablar de tecnología. También tiene aspectos de sociología, cómo decido yo cómo me muevo todos los días, que si agarro un carro, qué es el efecto de eso en mi persona. En economía, efectos gigantes. Entonces, no podemos nada más escoger un eje para ver y nada más enfocarnos en este eje, porque eso es muchas veces lo que hemos estado haciendo. Y nuestras APPs nada más corresponden a eso. Y más importante, nuestro modelo de gobernanza y nuestras instituciones muchas veces responden a nada más uno de estos ejes. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el mundo? Que tenemos que reinventar esos roles. Que tenemos que verlo desde un punto de vista coordinado, que tenga que ver y que toque todos estos aspectos. Entonces, y mucho de esto tiene que ver cuando tratamos de traer muchísimas más de estas expertise y este tipo de capacidades técnicas a nuestro sector. Es que nuestro modelo de gobernanza muchísimas veces ni siquiera responde a estas necesidades. Y por ende, nuestros modelos de APPs tampoco van a responder a estas necesidades. Eso es algo que necesitamos estudiar, pero también tenemos que responder a ello. ¿Y qué nomás es esto? Que así como el mundo de APP, de transporte y de movilidad se ha ido especializando de una manera completamente interdisciplinaria, el mundo de APPs también. No podemos creer que el mismo modelo de APPs que agarramos para una carretera o una infraestructura, la vamos a poder agarrar y pegar para un sistema de movilidad, para un sistema de servicios, para un sistema de educación, para un sistema de salud. Son roles muy especializados con disciplinas que son muy estudiadas y tenemos que entender cómo podemos traer a esta gente a que esté a donde hay que traerla. Cada día el mundo, otra vez, si vemos la tecnología, se nos va haciendo la brecha entre lo que vemos el mundo privado y el mundo público muchísimo más fina. Alrededor del mundo se proveen servicios privados en infraestructura pública y otra vez, este mundo que se va creando, necesitamos responder a ello. Y al final del día, instituciones, capacidades, estudios especializados, los tenemos que traer para que puedan responder a estos modelos. El futuro va hacia esto, va hacia ser muchísimo más ágil, muchísimo más rápido y muchísimo más creativo. Entonces, la gobernanza y nuestros modelos de APPs tienen que también responder a eso. Al final del día, cada uno una APP, cada uno tiene sus beneficios, ¿verdad? El sector privado puede traer la eficiencia, puede traer la competitividad, responder muchísimo más rápido a incentivos que nos da el mercado, y el gobierno también tiene sus beneficios que puede aportar. Como dice un dicho, el diablo está en los detalles, pero yo también he oído, Dios está en los detalles. Y en este mundo de APPs, hay muchísimo más a punto este mundo nos está obligando a reinventarnos en un rol muy, muy especializado. Y un poquito pensando no solo a dónde estamos y qué es lo que hemos visto, porque al final del día eso es un poquito lo que estamos respondiendo, que las APPs de infraestructura tradicional no nos va a ascender, vemos un poquito hacia dónde vamos. Y acá es donde en realidad yo creo que es un mundo súper interesante. Porque el doctor Álvaro nos dijo esto muchísimo cuando estaba presentando, que al final del día las APPs, y que todos podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero cuando entramos a la gestión de riesgo en una APP, ahí es donde vamos a tener todos tal vez roles diferentes. ¿Cómo entendemos el riesgo de una APP? ¿Quién lleva ese riesgo de una APP? Y acá lo interesante es que esto viene de un problema fundamental, que es la simetría de información.
que al final del día yo no sé lo que la otra persona sabe y no entiendo sus incentivos y ella no sabe lo que yo sé y estamos los dos en un modelo de gobernanza que los dos estamos tratando de ver algo diferente. Y eso es algo súper interesante que nos viene a traer la tecnología y que nos puede dar también el mundo de academia. Es que al final nos deja entender muchísimo más rápido, una manera muchísimo más ágil, creativa y compleja, cuál es esta información y nos deja responder de una manera muchísimo más rápido y crear modelos de APPs que sí responden a las necesidades que ocupamos. Entonces, un poquito nada más tratando como de traer todo, o sea, realmente creo que primero que todo, todos nos estamos moviendo hacia un mundo interdisciplinario. Ver el mundo desde un punto de vista completo sectorial no nos va a servir y cada día nos va a servir muchísimo menos. El segundo es que nos estamos volviendo un mundo muy especializado y tenemos que traer las capacidades que reflejen este mundo especializado. Como decía bien la diputada, tener un banco de proyectos estudiados, específicos, entendidos, cada uno con un marco de APP que respondan a las necesidades específicas de ese problema y tratar de hacer eso. Y finalmente, realmente es apalancar la tecnología para cada día ir disminuyendo más y más lo que es la información, la simetría de información, que es el beneficio más grande que nos trae la tecnología. Muchísimas gracias, Tatiana. Ya para finalizar, que nos quedan los últimos 5 minutos, después los invito a pasar, gracias a la cervecería Rancho Humo, una de las mejores cervecerías artesanales del país, nos está patrocinando aquí un happy hour para que conozcan a los panelistas, especialmente los estudiantes. Quiero hacerles una pregunta rápida a cada uno de ustedes para cerrar, amarrando un poco los temas. Quiero empezar con el ingeniero y el doctor Luis Guillermo Loría. Primero que todo, un agradecimiento en especial a don Luis Guillermo, dado que la NAMI y la UCR fue un laboratorio sumamente especializado y activo y participativo en el proceso de investigación, pero además don Luis Guillermo realmente ha movido la aguja en estos temas en este país. Quería preguntarle, don Guillermo, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Es voluntad? Yo creo que voluntad hay. Y yo podría decirlo porque, bueno, yo podría estar hablando más tranquilo de viscoelasticidad de materiales, que es mi campo, ¿verdad? Pero el golpe que nos dimos con San José de San Ramón me llevó a entender, bueno, aquí está Luis Felipe, que coordinó mucho el trabajo con nosotros en ese momento crítico, transparencia y comunicación política adecuada. En San José San Ramón es el case study típico de lo que no se tiene que hacer para llevarle al pueblo un tema de estos. Tercero, las capacidades realmente en concesiones no existen, vamos a decirlo así con mucho respeto, ¿verdad? Son muy débiles para poder afrontar estos proyectos. Como decía la diputada, se necesitan muchos expertices. Y bueno, vos también lo decías, no lo tenemos en ese momento, gente débil. Vuelvo al tema, yo en pavimentos me enfrento con cualquier doctor de cualquier universidad, de cualquier parte del mundo. De repente salió gente en la televisión diciendo que con un peaje de 500 colones se podía pagar la carretera, ¿verdad? Sin hablar de todo lo que ustedes saben mejor que yo, de las tasas internas de retorno, que los intereses del mercado, etcétera. Falta eso, alguien que técnicamente se le pueda pagar y con buena comunicación, que le pueda llegar al pueblo y decirle, no, las cosas son así, mentira, la carretera no está pagada todavía porque hay compromisos y hay créditos y hay amortizaciones, ese tipo de cosas. Muchas gracias, ingeniero. Tatiana, una pregunta rápida, vos que estás en casa presidencial, ¿qué tenemos que articular? ¿Cómo echamos para adelante entre diferentes actores, incluyendo la academia, la sociedad civil, las fundaciones, la asamblea legislativa con los dos excelentes diputados que nos acompañan, el proyecto, por ejemplo, que presentó la diputada Hernández? Bueno, yo creo que teniendo la oportunidad de estar en casa presidencial, creo que algo que sí han hecho muy bien es que han tratado de poner como a la primera dama en estos roles coordinadores y articuladores. Al final del día, el despacho de la primera dama no tiene la rectoría sobre ningún tema específico, pero esto es un poquito lo que trata de hacer. Es ser el ente coordinador que nada más, al final lo que tratamos de hacer es traer a todo el mundo en una misma mesa, ponernos a todos a hablar y coordinar así los diferentes actores que necesitamos coordinar para nada más tener un proyecto exitoso. Muchas gracias, Tatiana. Diputada, desde la sociedad civil, representada aquí hoy por los estudiantes y
nuestros invitados, ¿qué podemos hacer para apoyarlo a usted en llevar a cabo este proyecto? Bueno, yo tal vez quisiera dejar tres puntos que ayuden a responder esa pregunta. Lo primero es que a mi criterio hemos empatado en la idea de que trabajar con la empresa privada, y de nuevo, coincido plenamente que aquí estamos hablando de APPs para el desarrollo y no necesariamente infraestructura vial. Exacto. Pero bueno, el tema puntual y el caso del ejemplo es transporte, movilidad, infraestructura vial. Entonces, hago esa connotación o esa anotación porque yo creo que hay claridad en eso. Dicho eso, el primer punto que quisiera señalar es que el ir a trabajar o contratar una empresa privada que le haga algo al Estado no significa una alianza público-privada. Ya se dio la definición, los ejemplos que dio el diputado Muñoz me parecen muy atinentes, pero cuando hablamos de alianza público-privada, eso no es, digamos, ir y contratar una empresa que me haga un estudio y que se desaparezca y otra me haga otro, el desarrollo de la carretera, no es el concepto de alianza público-privada. Hay que trabajar en una transferencia de riesgos por parte del Estado al concesionario basado en una remuneración en donde se recibe un beneficio. ¿Estamos claros? No, no, y eso lo ha hecho, pero probablemente desligado. Y el mejor ejemplo histórico es ciertamente… Álvaro, ¿cuánto tiempo? Un minuto, pero vea, les voy a leer este ejemplo porque es para el punto uno. El modelo histórico San José-San Ramón. En los años… Entre 1961 y 1972 se construyó el desarrollo de esa carretera, pero lo interesante es esto, la construcción de la sección San José Aeropuerto, 12 kilómetros, fue construida por el MOP, le dio la contratación el MOP a la empresa constructora Rafael Herrera, la cual ejecutó las obras entre 1961 y 1965. Por su parte, la sección Aeropuerto San Ramón, 42 kilómetros, fue construida entre 1967 y 1972, en otro tiempo y por dos empresas diferentes, no importa el nombre, pero es importante decirlo, y una vez finalizada la construcción, el Estado asumió la responsabilidad de su gestión, debiendo contratar, como lo hace hasta la fecha, a otras empresas privadas para cualquier acción de mantenimiento o reconstrucción. Eso no es alianzas público-privadas. Ha usado la figura de la empresa privada para desarrollar una obra, ciertamente, pero no en la transferencia de ese modelo. Entonces, lo primero que quiero decir es que la claridad de entender cuando damos una obra en concesión, ¿qué implica ese contrato? Lo segundo es, y me fascina y lástima que el tiempo aquí se nos va, es en esa construcción de confianza, cómo se vende, cómo se entiende, mitos y realidades. El usuario, ¿cómo ayudan ustedes? Estamos acostumbrados de alguna forma a tener una noción de que servicios públicos se pagan. Yo creo que hay cierta, consenso colectivo con la ciudadanía de que tengo que pagar la luz y el agua. Alguna subvencionada, dependiendo de metros cúbicos o en el caso de agua o megahertz, hay cierta conciencia para eso, pero no hay conciencia para pagar por un peaje o por una carretera, porque creo que ya pago un impuesto de un derecho al ruedo o un marchamo que da eso, pero si viéramos realmente cuánto de ese impuesto llega para carreteras nacionales o para carreteras municipales, es ínfimo. Entonces, realmente, ¿cuánto el usuario que se beneficia de movilidad o de infraestructura ha creado esa conciencia de que tengo que pagar por un servicio que me beneficia? Yo paso a Cartago todos los días y he pagado por años, y probablemente quienes hayan tenido más contacto con eso lo sepan, 75 colones que no se ha movido de ahí desde los 14 años que tengo de estar viviendo en Cartago. Y me parece que eso hay que creerlo. Y el otro punto con el que cierro es, si es un tema ideológico, yo también creo que el PAC lo ha hecho y me voy a sumar a eso, pero también es cierto que para el rédito de cualquier gobernante, crear obra pública de infraestructura vial, hablar de eso no siempre es atractivo, porque nunca se inaugura
en los 4 años de cualquier gobierno, el que sea. Entonces, siempre hay una idea, hay una expectativa de crearle al usuario, al ciudadano, una noción de que tenemos que dejar de hablar de fechas de inauguración y más bien del modelo de gestión o de financiamiento. Cuando entendamos eso, cuando vendamos eso, cuando sea parte de nuestros programas de política y de elección popular y se entienda por parte de todos nosotros eso, yo creo que también va a ir cambiando y se va a ir construyendo una mejor confianza. El tren, yo me alegro enormemente cuando escucho desde el liderazgo de la primera dama, quien se ha comprometido con esto, y me causa una enorme satisfacción por un tema de movilidad y el ejemplo que decía el doctor Artavia, estamos hasta el cuello de transitar por este país, de calidad de vida, etcétera. El tren genera esperanza, pero lo cierto del caso es que vamos a ver el estudio del tren concluido en los 4 años de gobierno de la administración presente. La obra como tal no se va a ver. Entonces, no puede haber una desilusión y una expectativa o culpar a la concesión por algo que toma tiempo. Por eso las políticas se tienen que sostener en el tiempo y es parte de lo que decía aquí el doctor Loría, de la importancia de mantener eso en el tiempo, en el largo plazo, y no dejarlo ir indiferentemente de cuál gobierno sea. Los estudios de preinversión son como el queso, y ya aquí termino, vencen. Y por eso el tren, vuelvo a ese ejemplo, ya pagamos $1,000,000 en el gobierno de Laura Chinchilla, estamos pagando $1,000,000 con el BCE, probablemente se lo vamos a pagar a la misma empresa brasileña, porque lo vi en el SICOP y ahí es la que está quedando en primer lugar, para hacer el estudio por el cual ya pagamos $1,000,000. ¿Pero por qué volvemos a pagar $1,000,000 para hacer ese estudio? Porque lo dejamos perder en el tiempo y no lo retomamos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Muñoz. ¿Cubo Báez? ¿A dónde vamos? A tomarnos una birra. Bueno, primero. Segundo. ¿Para? La parte más chiva de esta tesis es una cita que dice que le gusta la ciencia, dice el doctor, la ciencia, o las ciencias, porque es la primera expresión del rock punk, dice, ¿verdad? Porque reta el status quo, ¿verdad? La ciencia y el punk rock tienen eso, esa similitud, es un reto. Retar el status quo. ¿A dónde vamos? Vamos a retar el status quo. Yo creo que ese es el propósito de esta conferencia, es el propósito de esta tesis, ¿verdad? Es retar el status quo. El status quo existente que satanizó a las alianzas públicas privadas, porque la realidad era que el status quo antes era que las alianzas público-privadas era la manera de buscar la felicidad en Costa Rica. Así ahí vamos. Muchas gracias, diputado. Doctor Artavia, ya para cerrar, tecnología, eficiencia, disrupción. 4 cositas muy rápidas, no sé si me caben en 1 minuto, pero voy a tratar. Primero, Silvia, yo creo que sería muy importante agregarle 2 puntos a tu tesis. Una relacionada con las apelaciones de las concesiones, responsabilidad del apelante, que cuando no prospere y no tenga el sentido que debe tener, tenga que pagar costos insignificativos, lo cual agilizaría mucho. Segundo, si queremos confianza, queremos transparencia, desarrollemos un app que todos los costarricenses podamos tener en el teléfono, donde cada concesión se pueda ir viendo en su diseño y su avance, sus finanzas, de manera que la transparencia sea total, que cuando se haga la evaluación y la adjudicación, todos la tengamos en el teléfono para crear los niveles de confianza que se puede llegar. En lo del enfoque multidisciplinario, absolutamente. Yo no sé si vos viste un documento que yo preparé para Claudia, alrededor del tren,
donde hablábamos que la primera necesidad es completar la red de fibra óptica, y ustedes me dirán que tiene eso que ver con transporte. Bueno, vamos a hacer teletrabajo, vamos a evitar que la gente se movilice, vamos a tratar de hacer teleestudios también, vamos a hacer que las universidades enseñen a distancia y no tengamos todos que desplazarnos a todo lado todo el tiempo. Eso lo vamos a hacer con conectividad electrónica y debiera ser el primer paso antes de definir la escala de un sistema de transportes. Y ustedes me dirán, ¿tiene sentido? Bueno, por supuesto que no per se, tenemos que verlo integralmente y por eso la multidisciplinariedad. La otra cosa, esto hay que verlo desde la perspectiva de cuánto me ahorro en petróleo, cuánto me ahorro en emisiones, cuánto me ahorro en la factura petrolera, cuánto me ahorro en la factura de salud de los hipertensos, porque si yo evalúo el proyecto del tren, cuánto me va a costar hacer la infraestructura, poner el tren y cuál es la tarifa que tengo que cobrar, ir de la Sabana a San Pedro va a costar $9 seguro, y entonces nadie se va a querer montar al tren. Pero si internalizamos todas esas externalidades y les damos el valor que tienen para el conjunto de la sociedad, entonces sí podemos vender los tiquetes del tren a $2 y compensar en todos los ahorros que están en el resto del sistema. Pero eso solo lo puedo lograr con ese tipo de enfoque total. No lo voy a lograr si evalúo el project finance del tren como si fuera una cosa aislada, porque simple y sencillamente no va a dar, en ninguna parte del mundo dan los trenes de corta distancia para estas cosas. Y lo otro, el plan maestro que mencionó, que no sé si es un plan maestro el término correcto, pero imagínense ustedes que ya inauguramos, medio inauguramos APM Terminals hace 15 días, lo vamos a volver a inaugurar creo que el 27 de este mes ya con todos los fierros, pero con un cuello de botella de 100 kilómetros de largo para llegar a él. A mí me invitaron a la ceremonia y ni a tiros voy. No se me ocurre pasar 6 horas en carro si me va bien y posiblemente 7 o más regresando de una cosa como esa ahí en el puente del Saprissa, ahora pico. Me hubiera encantado hacerlo, pero tenemos que hacer el diseño integral. No se puede hacer un muelle, un puerto como ese sin pensar en todo el sistema logístico que lo respalda. Entonces el diseño tiene que ser también mucho más amplio y con los enfoques multidisciplinarios, porque posiblemente lo que tenemos que hacer a Limón es un tren y no, bueno, hay que ampliar la carretera porque está totalmente obsoleta, punto, pero posiblemente hay que complementarla con un tren porque lo que estamos hablando es movilización de carga y si tenemos la facilidad de generar energía, otra vez integrando sectores, pues posiblemente un tren eléctrico va a tener más sentido que todas las ampliaciones posibles que hagamos de la carretera en el camino. Entonces esto no se puede ver como una cosa aislada. Y el último, las concesiones tienen que ser mucho más flexibles. Les pongo un ejemplo, nos vivimos quejando de las filas de la caja y tenemos 22 hospitales privados en este país que siempre están como a 30 o 40% de capacidad. Cuando llega una de esas señoras que va con los quistes y que ya se muere y demás y que le dan la cita para el 22 de abril de 2023, ¿verdad? ¿Qué cuesta nada más decirle, mire, toma este boletita, váyase al hospital privado más cerca de su casa y no se preocupe, la caja va a pagar el servicio? Eso es alianza público-privada de servicios y realmente integrar los sistemas en beneficio de la gente. Pero si lo hacemos ideológicamente, inmediatamente decimos, no, ¿cómo le vamos a dar plata a los dueños de ese hospital? ¿O cómo vamos a hacer que una empresa crezca? En vez de estar pensando en lo único que deberíamos pensar, que es cómo curamos a esa señora de su enfermedad, aprovechando el conjunto de lo público y lo privado. Entonces tenemos que ir mucho más allá, muchísimo más allá de lo que tenemos hoy. Ya lo hemos visto con ejemplos muy bonitos, el INAH usando instalaciones de colegios privados, por ejemplo, pero lo hacen, entre comillas, de facto, sin que medie un contrato y una concesión formal, y funciona maravillosamente bien. Ojalá esa fluidez pudiera darse en todos los ámbitos para el bienestar de la gente, para la productividad del país y para la sostenibilidad del país. Gracias. Muchísimas gracias, don Roberto. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Por favor, les pido un aplauso. Muy agradecido con todos ustedes por el apoyo que le dieron a la tesis doctoral desde el día uno, por su amistad, a don Roberto, que creyó en este proyecto desde el minuto uno que llegamos con la idea de irnos hacia afuera para tratar de volver a aportar al país.
Segundo, agradecerle a Lulacita, a la doctora Silvia Castro, por el espacio, por ser una miembro activo del Democracy Lab en la Junta Directiva. Agradecidísimos también con todos los miembros del Democracy Lab, Researchers, Fellows, con Jario Mena, que tuvo una participación muy importante en esto, los hermanos Víquez, que apoyaron desde el inicio, amigos, familia, doña Margarita Ardosia, de la Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos, que les pido por favor a los que no la conocen, que hablen con ella ahora y hablen sobre el programa HUG, que se está haciendo aquí en Lulacit. Y a nuestro patrocinador, la cerveza oficial de Democracy Lab, la cervecería Rancho Humo, que nos espera afuera para ahora disfrutar, a doña Marcela Cuadra, a mi familia y a Valentina, mi hija, que nos está durmiendo. Y muy, muy importante nada más reflexionar en los tres takeaways de hoy, que es: para reactivar la economía necesitamos participar, no podemos solo votar cada cuatro años, hay que informarse, hay que mantenerse vigilantes. Segundo, Winston Churchill decía, el sector privado es el caballo que jala a la nación y no podemos satanizarlo, hay cosas buenas y hay cosas malas y hay que tener cuidado con los diputados, no los que están aquí, el que mencioné anteriormente, que tienen esa retórica de constantemente llamarlos filibusteros y mercenarios y satanizarlos. Agradecer a los dos diputados que tenemos hoy aquí, que son de los más responsables de nuestra Asamblea Legislativa, que están haciendo las cosas muy bien, enaltecerlos, edificarlos y apoyarlos. Y finalmente a ustedes como estudiantes que se involucren, que investiguen, que utilicen todos sus días y sus cursos y los proyectos que hacen aquí o en otras casas de estudio para ver cómo mejorar la aguja de la democracia en nuestro país. Es que muchas gracias y los invito a disfrutar ahora la cerveza Rancho Humo. Estén bien. Espérate.